Este fin de semana salió al mercado otro libro sobre el jefe del cartel de Medellín, este cuyo título es Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, es de autoría de su esposa María Victoria Henao. Un libro que la autora tituló Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, escrito por su esposa María Eugenia Henao, fue puesto en la vitrina de Colombia, Argentina, España, Ecuador, Perú e Italia este fin de semana. Lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida, mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo. El libro, cuya carátula tiene una foto de juventud de Henao con el capo de la mafia que asesinó a miles de personas en Colombia y cuya vida ha generado una morbosa curiosidad mundial, al punto de que se han producido más de 10 series de televisión y decenas de libros de diversos autores, tiene páginas con la historia familiar del jefe del cartel de Medellín, pero también con la mención, en los términos de lo que Henao conoció desde su casa, de personajes públicos, de la política y la farándula de los años 80 y 90. No, quiero aclarar que no vaya a parecer esto como un soborno. Al final del libro se incluyen también varias páginas de fotos de la familia, incluidos los dos hijos de la pareja que ahora viven en Argentina, junto a su madre, con nombres y apellidos diferentes a los reales. El señor ministro diciendo que Pablo Escobar era uno de los fundadores del MAS. Como dato curioso, se encuentra que en el prólogo la señora Henao pide comprensión para ella y sus hijos y también solicita que la perdonen por lo que hizo su marido, y que el epígrafe fue escrito por Mauricio Puerta, el famoso astrólogo que se reconoce como gran amigo de ella.